Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper, pero súper bien. Hoy les traigo una historia terrorífica, pero no de esas que producen miedo, o al menos no el miedo del cual ustedes están pensando, sino ese miedo que produce la desesperanza, cuando los sueños se mueren, cuando parece que ya nada en la vida importa. Mientras ustedes se acomodan para ver esta reseña, permítanme ir ambientándome. Bienvenidos a la reseña de La Luz de Carmín. En un bar de mala fama y mala muerte confluyen la vida de varias personas a quienes la fortuna les ha sido adversa. A pesar de ello, este lugar se convierte en el refugio de todas estas almas quienes, a pesar de odiarlo, encuentran en él su único lugar en el mundo. Yago, Tona, Alondra, Claudia y Susi son solo algunos de los personajes que nos van a abrir las puertas de sus almas y nos van a contar un poco de su historia en medio de licor, música y mujeres hermosas. Oh, yeah. Ramón Morales es un escritor mexicano quien nació en la ciudad de Guadalajara. Ramón no es solo una mente creativa, también es un guerrero de vida ya que salió victorioso de una muy dura prueba. Él fue diagnosticado con IRC, insuficiencia renal crónica. Esta vivencia le sirvió para escribir su libro El asesino invisible, IRC, historia de mi diálisis. Ramón afirma que está verdaderamente agradecido con la vida porque a lo largo de ella ha desempeñado varios oficios y empleos que lo han ayudado a conocer a muchas personas y a experimentar varias historias que irá contando paulatinamente. Entre otras de sus obras está la trilogía que inicia con Bastian, continúa con Sergio, Hoy y Siempre, Amigos, y finaliza con Yandy, Una promesa al atardecer. También están sus obras Una esperanza de vida y Oro y Noche. Gracias a Ramón aprendí que el gentilicio que se utiliza para designar a la gente oriunda de Guadalajara es tapatío o tapatía. Y me surgió la duda de por qué lo llaman así, pues es que, no sé, Guadalajara, tapatío, no se parecen mucho. Y encontré que hay varias leyendas acerca de su origen. Sin embargo, la más acertada afirma que todo se debe a un asunto económico. En el siglo XVII, el Tlapatiol, espero estar pronunciándolo bien porque es muy difícil, era el sistema económico que usaban los tianguis para intercambiar productos, también conocido como trueque. Tlapatiol significa que vale por tres, y gracias a este podía hacerse un intercambio equivalente de tres piezas por tres piezas. Los visitantes escuchaban esta palabra y pensaron que Tlapatiol era el nombre con el cual designaban a las personas que vivían ahí. Y ya que a los españoles se les dificultaba tanto la pronunciación de esta palabra, terminaron adaptándola a tapatío. Quería compartir este tema con ustedes porque me pareció súper, súper, súper interesante y ya que tengo tantos suscriptores de México, pues quería conocer un poquito más acerca de ustedes. La melancólica historia que nos regala Ramón Morales es merecedora de un... Quiero arrancar la opinión contándoles una anécdota. Ustedes saben que cuando yo termino de leer un libro que voy a reseñar, cuelgo su imagen en mis momentos de Instagram. Tal cual hice con Labios de Carmín y muchas personas me escribieron por mensaje directo preguntándome acerca de este libro, ya que su portada les había llamado muchísimo la atención. Me decían que la portada es muy impactante y llamativa y eso fue precisamente lo que pensé la primera vez que la vi. Porque la ilustración de una mujer así todo provocadora de entrada cautiva y nos cuenta ya una historia. Esta historia me pareció bastante conmovedora y muy, pero muy real. Uno de los aspectos que más llamó mi atención de este libro es el contraste que hay entre narrativa y temática, porque Labios de Carmín nos trae unos temas muy fuertes como es la prostitución, la depresión, el alcoholismo, la soledad, y en cambio su narrativa es bastante suave, casi que romántica. Nos cuenta esta historia con ensoñación y cero morbo. Adicionalmente a esto, su autor como que nos va contando muy detalladamente cada situación. No solo nos describe el escenario físico, sino que también lo va complementando con las emociones de cada personaje. Es como si hubiera una correlación entre espacio y personaje. Sus personajes son muy buenos, llamativos, transmiten las emociones adecuadas y es súper, súper sencillo imaginarlos. Sin embargo, lo que más llamó mi atención de este libro fueron sus escenarios. Normalmente yo me inclino más por los personajes, a sentirme relacionada con ellos, pero en esta oportunidad me parecieron que los escenarios eran tan fuertes que era imposible pasarlos desapercibidos. Labios de Carmín forma parte de una saga y este libro es su primer representante. Curiosamente, no lo sentí tan así, me explico. Si bien esta historia nos deja algunos como vacíos e interrogantes en el aire,
tampoco es que le quede a uno el vilo o la intriga de saber qué va a pasar. Dicho de otra forma, supongamos que un lector coge este libro y no tiene ni idea de que tiene una continuación, de que es parte de una saga. Él lo va a leer y no se sentirá como con la ansiedad o la incertidumbre de saber qué va a suceder. Lo termina y va a ser como, ya, lo terminé. Por lo cual, sí me hubiera gustado que de pronto su puerta al siguiente libro fuera un poquito más expuesta, como que se notara un poco más. Es un libro que a muchas personas puede llegar a gustarles, maneja un buen equilibrio de emociones, es conmovedor y crudo sin llegar a ser demasiado pesado. Y adicionalmente nos muestra varios perfiles que podemos llegar a identificar como reales en una misma historia. Bueno, tinteros, ha llegado el triste momento de la despedida y hasta aquí concluyen nuestros especiales, por así decirlo, de Halloween, que quiere decir esto, que ya no voy a aparecer disfrazada en los otros videos. Sin embargo, recuerden visitar las otras reseñas y los otros especiales que hice en el mes de octubre, van a estar saliendo por acá e igualmente van a estar en la descripción de este video. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les envío un abrazo de oso así enorme, 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 y recuerden siempre apoyar a los nuevos talentos. Nunca dejen de leer.